de cine, gente que me ha planteado Festival de Cine y Medio Ambiente, un tema que en principio me toma como un ignorante absoluto, ¿eh? Así que recibo a Claudio con mucho gusto para que me explique de qué se trata, que por otro lado creo que no debo ser el único que debe andar por esos caminos. Claudio, bienvenido, un gusto tenerte. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, ¿y de qué se trata todo esto? Contame. Bueno, es una experiencia que empezó hace 18 años, 18, ¿no? Y empezó en Barcelona, continúa en Barcelona. De hecho, somos el Festival de Cine de Medio Ambiente más antiguo del planeta. Es decir, que fuimos los pioneros en poner en marcha esta iniciativa. Hace 18 años sí, se hablaba del medio ambiente, por supuesto, pero quizá con un concepto donde se ligaba más al medio ambiente que a la ecología. Es decir, siempre que se hablaba de medio ambiente se pensaba en reciclado, se pensaba en la contaminación del aire, de los ríos. Pero le dimos un girito, hicimos un rulito, como decía el gran Félix Reynoso, ¿no? Le hicimos un rulito y pensamos que no, que el medio ambiente era mucho más que eso, que era lo que nos pasa a las personas, ¿no? Lo que nos pasa en nuestro entorno natural, nuestro entorno social, nuestro entorno ecológico, pero también nuestro entorno cultural, nuestro entorno político, nuestro entorno económico. De hecho, me acuerdo que en aquel tiempo la mejor manera de explicar esta síntesis era decir, ¿qué diferencia hay entre que maten a las ballenas y que maten a las personas? ¿No? Porque hay mucha gente que se rasga las vestiduras cuando se hace la caza de ballenas o cuando se matan animalitos, cuando se quema un bosque. Es más fácil ser solidario con un animalito que con un vecino, una cosa Pues así. una síntesis perfecta. Ah, bueno, no, Es que es desde la así, es ignorancia, así, es así, ¿no? Y Es al decir, es más pibe. fácil poner 5 pesos para que Greenpeace salve a las ballenas y Sí. que poner 5 pesos en el barrio para Sí, para darle una mejorar mano la a. calidad de, no sé, del aire o del agua, por decir algo. O para que se mejore la calidad de educación en el colegio que nos toca en la asociación de vecinos. ¿Y ahí a qué conclusión arribaron? De que estamos muy enfermos. ¿De egoísmo? Y ¿De de. soberbia? Sí, sobre todo de lo De segundo, miserias humanas de petulancia y entendibles. de la arrogancia que, bueno, que tiene a veces la condición humana que está por encima de todo, cree que todo lo controla, que todo lo domina, que puede dominar la naturaleza y ¿Tanto demás. en el primer mundo como acá? Yo creo que es el mismo mundo, No nada más que sé. lo dividen los intereses económicos, pero las personas están por encima de eso. Porque acá es muy común, lo habrás escuchado, Claudio. La plata no hace la felicidad, pero da tranquilidad. Y es de suponer que a partir de la tranquilidad uno puede actuar mejor que desde la no tranquilidad. Bueno, te da la El primer mundo tranquilidad, tiene esa tranquilidad, bueno, la aparentemente. tranquilidad de poder entrar al supermercado y hacer la compra, quizá, pero no la tranquilidad de que nuestros hijos a corto o mediano plazo no enfermen, ¿no? Por la mala calidad del aire, la calidad del aire, porque allí tenemos unos altos elevadísimos, ¿no? Y indicadores de muerte, por ejemplo, hay más muertes por contaminación que por muerte de accidente de coche. Hoy en día, ¿no? Y esto es en el primer mundo, es en todo el mundo. Hay más inmigrantes por los cambios climáticos que por las guerras, ¿no? Por lo tanto, sí, puede que el dinero nos permita ir con más facilidad al supermercado. Pero la pregunta es cuánto tiempo, ¿no? Y esto puntual que es impensado para nosotros en la Argentina, ¿no? Es porque hay una conciencia. Si alguien se va de un lugar porque su medio está contaminado, una cosa que no podemos tocar, que no la podemos ver, tan solo a partir del conocer y de tener conciencia de que eso ocurre y que eso en el tiempo nos va a llevar a un final no agradable, por eso me voy de acá, me voy de acá. Creo, siguiendo con el planteo del primer mundo y esto donde estás hoy, que es la Argentina, de esta América Latina, me parece que hay una diferencia de conciencia distinta, me parece, ¿o no? Sí, sí tiene su matiz, ¿no? E incluso hasta tiene una doble lectura, Dale, contame. porque esta doble lectura se puede decir, sí, quizá allí tengamos más alcance la información, lo que por un lado nos hace, un lado, quizá más privilegiados en el aspecto de estar más informado, es decir, ser más consciente, pero por el otro lado nos hace, siendo más informado y más consciente, más responsables, ¿no? Porque se le puede achacar mucho más a aquel que no hace nada a sabiendas que a aquel que no hace nada porque lo ignora, ¿no? Entonces,
hasta qué punto se puede mirar al norte, ¿no?, como el consciente informado y sensibilizado. Yo tengo pequeñas anécdotas personales, incluso muy, muy simples. Dale, contale. Muy simples. Dale. Por ejemplo, una vez en una playa en el Pacífico de Costa Rica, eran las 5 o 6 de la tarde, cuando ya la gente se iba de fin de semana, ¿no? Era un domingo, salió un ejército de niños, ¿no?, de chavalitos de 8, 10 años, 12, ¿no?, podían ser mi hija. Y todos iban con esa bolsa de residuos negra. Pum, pum, pam, pim, pum, pam, pim. No lo había mandado la municipalidad. No. Tampoco lo había mandado el profesor de la escuela. Era una iniciativa que los chicos hacían cada fin de semana, porque en esa playa juegan ellos, ¿no? Porque ese es el pueblito donde cada día caminan para ir a la escuela, donde juegan a la pelota. Y lo hacían porque ellos querían vivir en un lugar limpio. Y eso, para mí, es un acto de conciencia que a veces, en el Gran Norte, tenemos que implicar medios de comunicación, universidades, y así todo, haciendo, por ejemplo, eventos o iniciativas como esta que traemos a Rosario. Que comienza hoy y es... Hasta el lunes. Hasta el lunes. Y así todo no sirven, no sirven, ¿no? Bueno, sirven, sí, siempre sirven, pero no con ese impacto tan directo, tan, tan palpable como aquel de los chicos que te cuento. Por eso, a veces, yo creo que en vez de mirar para otro lado, lo que tenemos que mirar para adentro, ¿no?, o mirar en nuestro entorno, y que evidentemente dentro de nuestro entorno cada uno tiene realidades muy diferentes. Allí tenemos unas realidades que son realmente patéticas, ¿no?, a nivel de contaminación, a nivel de desempleo. Es decir, que el medio ambiente ya no es un hecho de que yo voy a emigrar porque el aire porque se contaminó. No, yo voy a emigrar porque no tengo para dar de comer a mis hijos. Yo voy a emigrar, ¿no?, por muchas razones circunstanciales o sociales o políticas coyunturales del lugar donde está uno, que puede ser en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, y que las cosas no den un futuro para nuestros hijos, ¿no? Pero si hay un traslado, si hay una migración, porque donde estoy no estoy lo bien que quisiera estar, esto significa que hay un lugar donde sí puedo estar lo bien que quisiera estar, un lugar mejor. Hasta que nos lo llevemos por delante. Hasta que nos migremos, hasta que nos vayamos de ahí, digamos. Claro, hasta que nos juntemos todo lo que nos fuimos y, sí, digamos, y lo podamos volver también. Otro, claro. Es posible. Como los turistas alemanes que vienen y ensucian la ciudad de Rosario, una cosa así. Posiblemente. Y españoles, es que vienen y tiran los la papeles. Verdad, sobre todo los españoles. Sí, los de Barcelona. No, yo pienso que no es patrimonio de un lugar. Yo creo que no. El mundo ha dado... ¿Convencido de eso? Sí, totalmente. Sí, porque con todos sus matices... No, los niveles educativos no influyen en esto. Yo pienso... personalmente que sí. No, influyen. Pero no al decir educativo decimos, pienso yo, escolares. Yo sé que en la escuela, por eso planificamos unas películas pensadas para diferentes franjas de edad, que en la escuela se introduce seguramente el bichito. Pero eso tiene que ir acompañado de muchas más cosas. Porque ¿de qué sirve que le digamos al ciudadano, al pequeño, ¿no?, sobre todo al pequeño? Nosotros nos dirigimos mucho al pequeño porque él llega a la casa y dice, papá, mamá, hoy vi una peliculita... ¿no? Él es el mejor difusor. ¿Y papá y mamá qué dicen? Cállate, para, aguanta un cachito. Sí, nene, para que estoy cocinando. ¿No? Y ahí está. Entonces, cuando mamá está cocinando, ¿no?, y tiene que tener 3 cubos de residuos distintos, 4, ¿no?, ¿qué hace con los cubos de residuos si luego la municipalidad o el ayuntamiento no facilita los servicios de recogida para que el orgánico vaya al lugar, el cristal vaya al otro, el papel vaya al otro? De nada sirve. Es decir, que... ¿De qué sirve que instruyamos a los más pequeños para generar un cambio de conciencia a corto, mediano o largo plazo si a esto no lo acompañamos de medidas, políticas sociales, urbanísticas, ¿no? Yo creo que es un hecho que hace responsable a todos. Al margen de que la educación, y estoy de acuerdo contigo, tiene mucho que decir, pero no todo. Nosotros en América Latina es evidente que estamos años luz en cuanto a formación educativa de los habitantes de esta parte del mundo, sin lugar a dudas. Sin dudas. Y el cine, bueno, tomó esto, ¿y qué vamos a poder ver desde hoy en adelante? Nosotros cuando pensamos... ¿Qué nos traen? Pensamos que el cine, bueno, cine, la televisión... A ver, recomendame una, dos, mira, andate al día porque esta es buenísima, esta me gusta. Sería hacer un agravio comparativo, ¿no? Es como decir, preguntarle al director de canal de Cablevisión cuál es el mejor programa. ¿No? Bueno, pues ya lo sabe. Yo después te lo digo, vale, voy a decirme ahora lo que pregunté. Claro. Green. Bueno, Green, no, pero ya la pasaron, Green, me parece, la pasaron. ¿No? Para mí es todo nuevo. Es todo nuevo. Vos me preguntás, ¿qué? No tengo la menor idea. Verde. Bueno, pero... hay una
vas en coche, ¿no? Sí, mejor en colectivo, no, pero está bien, sí, bueno, voy en coche. Hay una que se llama cambio de sentido, sí, que habla precisamente de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Es todas las películas que traemos apuntan directamente al corazón, directamente a la conciencia, en temas como reciclado, como cambio climático. Pero bueno, puntualmente te escojo esta porque sí, es un tema que va muy en auge, y sobre todo en América Latina, por la gran cantidad del parque automotor que hay aquí, es bestial, ¿no? Sí, pero para rutas bestiales desde el punto de vista negativo. Exacto. Impresentables. Ya. Y al acabar esta película, te queda la sensación que o cambiamos o cambiamos. A ver, dale. ¿Por qué? Porque bueno, cuando empezó la Ford, bueno, esta película te hace un repaso desde que empieza el automotor, bueno, con la iniciativa de Ford, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Pero te demuestra el porqué de ese crecimiento tan, tan desmesurado, que viene después acompañado con la década del 30, que es el boom del sueño americano, ¿no? Uh-huh. Que tener un coche era lo mejor que le podía pasar al americano, porque además estaban construyendo las ciudades cada vez más lejos, entonces estaba haciendo cada vez más ancho, ¿no?, el aspecto urbano, y era necesario, indispensable, según decía, tener coche. Y te va mostrando cómo poco a poco fue desplazando, te pone el ejemplo de San Francisco, cómo fue desplazando al tranvía. Que Rosario tenía tranvía, sí, ¿no? Y trolebús, sí, sí, ¿no? Que son, hay troles, ¿eh? Hay troles. Sí, sí, sí. Bueno, que son, digamos, medios de transporte muy adecuados, no adecuados, adecuadísimos. Creo que Rosario y Mendoza únicamente se quedaron con troles, creo, ¿eh? Por ahí me... Y el tranvía, bueno, en Barcelona hace 2-3 años se ha vuelto a instalar, ¿no? Y esto demuestra de que tenemos, uh-huh, que a veces mirar un poquito para atrás y saber rectificar y saber decir, bueno, en esto nos equivocamos, ¿no? Pero cambio de sentido te demuestra esto. Esta película que va el domingo, ¿no? El domingo. O el sábado, perdón, el sábado, sí. Casualmente va en una proyección al aire libre que se hace en las cuatro plazas, donde conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario, uh-huh, la Secretaría de Cultura, que apoyan este evento y lo hacen posible, vamos a hacer una plantadita de árboles, ¿no? Precisamente por esto, porque tenemos que cambiar el chip, ¿no? Entonces, nos queda un minutito, Claudio. Sí. Primero agradecerle, espero, como le decía recién al ingeniero Perotti, que haya estado cómodo. Mucho. Yo sentí que se pasó volando, así que así debe haber sido, sí, ¿no? Sí, rapidísimo, bueno, vamos. Recordando, Festival de Cine y Medio Ambiente, ¿desde hoy hasta cuándo? ¿Dónde? Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, que lleva 18 años en Barcelona, pone su primer piecito, esperemos que sea anualmente para esta época, siempre en Rosario. Empieza mañana jueves con proyecciones infantiles a las 10 en el Cine El Cairo, a las 2 de la tarde también, y cada día es con excepción del sábado, que hacemos esta proyección, sí, al aire libre en las cuatro casas a las 8 de la tarde. Cada día es a las 2, a las, perdón, a las 10, a las 2 y a las 6 de la tarde en el Cine El Cairo. Bueno. Hasta el próximo lunes. Lo mejorcito del cine medioambiental, que ahora mismo está dando vueltas por el planeta, va a estar en Rosario. Y con la salvedad que hiciste al comienzo de tu relato, que no se trata únicamente de ballenas, de esto y lo otro, sino de medio ambiente en su conjunto y de la vida en sociedad. Exactamente, de lo que nos pasa a todos cada día. Bueno, me pasa que la pasé re bien, espero que vos también. A mí me pasa fenomenal. ¿En catalán hablan todos en Barcelona? No. No. ¿Vos lo sabés? Sí, yo parlo catalán, sí. Sí. Bueno. Sí. Y, ¿es difícil? No, es más fácil de lo que la gente imagina, porque es una lengua absolutamente latina y además es muy bonita. Y tiene mucho más que ver, que además refuerza una identidad cultural, porque tiene que ver con el país y tiene que ver con la cultura. Claro. Es mucho más que hablar una lengua. Un gustazo, Che. Lo mismo te digo, y muchas gracias a Cablevisión, porque sin la difusión estos eventos realmente tienen corta vida. Nada más que nuestra obligación. Así que bueno, el año que viene vuelven. Yo encantado. Oh, bueno, encantado. Vamos a hablar con Horacio Ríos, así tenemos como embajador itinerante. Don Horacio nos estará mirando, seguro. Bueno, Messi, ¿todo bien? Un fenómeno, lo más grande que hay, Messi. Fenomenal. Y Di María también. Ay, claro, así quedó bien con Luis Andrade. Ya volvemos, gracias, Claudio. Gracias. Un gustazo, a ti. Igualmente, hasta luego.